¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada. Es el lunes 13 de enero. El deporte leonés ha tenido muchos protagonistas y escenarios, en algunos casos bajo las gélidas temperaturas de este fin de semana en nuestra provincia. Titulares y arrancamos. Grupo Chao, suministro integral de material de fontanería y calefacción y ahora también de electricidad. Herramienta Milwaukee, ropa y seguridad laboral y 10.000 referencias más. En Grupo Chao encontrará un equipo de profesionales a su servicio. De profesional a profesional. En Valdelafuente, Grupo Chao. Una primera imagen en nuestra portada, los 800 valientes con temperaturas bajo cero y auténticas rampas rompepiernas en la prueba de la Transcandamia, que además este año estrenaba como novedad el recorrido de 12 kilómetros, el 23 para los más preparados, la de 12 kilómetros, rostros prácticamente desencajados en esa última rampa en la llegada de una prueba que además contó con la marcha nórdica y esas temperaturas en torno a los 3 grados bajo cero y la intensa niebla en todo el paraje de la Candamia. Veíamos además la imagen del campeón de Pablo Villa, el corredor de trail running bañezano, uno de los mejores de nuestro país que venció con autoridad. Enseguida lo veremos en un día marcado también por las horas que espera la cultural para intentar conocer a un rival de Campanillas en la próxima ronda, la de 16avos de la Copa del Rey. Mañana a la una es el sorteo. Lógicamente los deseados son Madrid y Barça, Atlético y Valencia, pero hay muchos equipos de primera división que les puede tocar a los de Aira. Además, no quieren perder de vista que la liga continúa después de eliminar al Huesca de segunda división y el miércoles el equipo juega en Amorebieta. Hablaremos también de la vuelta al trabajo de la de Mar, del derbi con invitado aquí en el estudio en tercera división entre el Júpiter con victoria y el Atlético Astorga con victoria para el equipo de Miñambres y por supuesto nuestros contenidos y secciones habituales cada lunes. Una pausa y empezamos. Viviendas unifamiliares únicas y diseño personalizado por Liébana Arquitectos en la calle Río Moro, primero A de Eras, a 20 minutos caminando de Santo Domingo. A la venta dos unidades con parcela desde 650 metros cuadrados. Construcción eficiente con calificación energética tipo A y con mínimo coste de mantenimiento. Infórmate en Promociones Vallezate, teléfono 682-83-2508 y en el Paseo Condesa Sagasta número 42, tercero D de León. La cultural espera con grandes expectativas al sorteo de mañana en la Copa del Rey en 16avos, en esa tercera ronda que puede traer a León a un equipo de Campanillas, aunque hay muchas opciones, hay muchos rivales de primera división, aunque lógicamente los favoritos son los protagonistas de la última Supercopa que ha ganado el Real Madrid en Arabia Saudí, el equipo de Zidane junto al Barcelona, el Atlético y el Valencia. Pero para llegar hasta aquí, el equipo de Aira ha tenido que dejar en el camino al Huesca de segunda división en un partido épico. Se adelantó el conjunto de Michel Sánchez y en la recta final Caguaya con su presencia en el campo junto a Dioni, el primer gol de Sergio Benito y el tanto de penalti, el penalti que provocaba el propio delantero belga, fueron las claves de esa remontada épica para dejar fuera al Huesca. Corría el minuto 89 y en el marcador había un empate a uno entre la Cultural y el Huesca cuando llegó esta jugada, que terminó en penalti y gol de Caguaya y el estallido del Reino de León. El primer gol lo había marcado Sergio Benito tras un servicio de Dioni en el minuto 77. El equipo leonés se mete así en 16avos de final de la Copa del Rey. Y este tipo de partidos, si tú respondes de la manera que hemos respondido, nos hace crecer, aumenta la exigencia y por lo tanto el jugador aumenta su rendimiento. Y creo que en ese sentido hemos entendido bien el partido, lo hemos leído bien y felicitar a todos y cada uno de mis jugadores. La Cultural deja peada de la competición al Huesca, un equipo que milita en segunda división y que fue el primero en marcar este gol de Raba de libre directo en el minuto 8, pero después al equipo le faltó agresividad. Con el 0-1 yo creo que hemos
no hemos sido agresivos. Hemos controlado, pero no hemos sido agresivos. Y con un resultado tan corto, en cualquier momento el rival tiene calidad para hacerte daño y en una jugada aislada nos han hecho el 1-1. El martes será el sorteo. En el bombo ya entran los grandes de la primera división. Lo que venga, bienvenido será, nos prepararemos bien y sobre todo creo que como hemos hecho hoy, al final hemos disfrutado mucho preparando el partido, analizando a un rival como el Huesca, preparando la semana, los jugadores han disfrutado en el campo y con esa mentalidad afrontaremos el próximo rival de Copa. El Reino de León sigue siendo un fortín para la Cultural que lleva 25 partidos sin perder en casa desde finales de 2018 cuando perdió frente al Barcelona en Copa del Rey. Más de un año de aquella derrota ante el Barça con el gol del Lenglet, un año que lleva el equipo culturalista invicto. En las últimas horas también ha sido noticia dentro del movimiento de mercado de invierno, el mercado que acaba el próximo día 31, la salida de Albert Estellés, se va cedido al Sanse. Hablábamos de esos cambios en la plantilla, además en el equipo titular vimos por ejemplo a Lucas Giffard debutando en el conjunto leonés, al portero francés en ese partido ante el Huesca. Hablábamos también con Aira de ese sorteo de mañana, de los movimientos en la plantilla y el técnico que no quiere que el equipo se distraiga porque el miércoles hay un partido importante de liga en Amorebieta. Por el potencial que tenemos en la plantilla, por el potencial que tenemos en todos y cada uno de los jugadores y que llega porque al final los protagonistas principales, que son ellos, han tomado buenas decisiones en los momentos oportunos y por lo tanto creo que es una victoria de un equipo con un objetivo común, de un equipo que quiere crecer, de un equipo que tiene jugadores que pueden dar más nivel. Nuestra plantilla es muy difícil de mejorar, pero como club, como dirección deportiva y como cuerpo técnico tenemos que estar atentos a lo que pueda aparecer en el mercado y si vemos alguna situación que nos pueda ayudar a un buen equipo y a una muy buena plantilla, pues intentaremos. El sorteo es imposible de controlar, así que como hemos hecho hasta ahora, lo que venga, bienvenido será, nos prepararemos bien y sobre todo creo que como hemos hecho hoy, al final hemos disfrutado mucho preparando el partido, analizando a un rival como el Huesca, preparando la semana, los jugadores han disfrutado en el campo y con esa mentalidad afrontaremos el próximo rival de Copa, pero de aquí a que llegue el sorteo y de que llegue esa siguiente eliminatoria, tenemos por delante cosas importantes y la primera Amorebieta, que es lo que nos tiene que ocupar a partir de ahora. Pues mañana el sorteo a la 1 en la sede de la Federación Española en la ciudad de Las Rozas. Y los que dan un ejemplo son los chavales de los diferentes equipos que también han plantado cara al frío para recoger alimentos. Es uno de los clásicos el torneo de San Andrés del Rabanedo con dos escenarios. Los campos estos que estamos viendo de hierba natural en San Andrés del Rabanedo y el de césped sintético con participación también equipos llegados desde fuera de la provincia con la apuesta también del ayuntamiento y la presencia también de algunos colectivos, como por ejemplo Amidown. Es importante también que los chavales se conciencien de que el deporte también puede ser ese camino de solidaridad. Como lo es también la Liga, la Mini Liga de Valores, que será hoy protagonista en nuestra sección de Deportes Sydney con los valores del fútbol en esas edades tempranas de 4 y 5 años, en el caso de esta Mini Liga. Pero, por ejemplo, en Tercera División también nos queda un fin de semana que deja la victoria importante de la Virgen en el Mántico ante el Salamanca B, el equipo de Roberto Carlos. Y también se llevó el triunfo en el derbi en el área deportiva de Puente Castro, el Atlético Astorga. Lo hizo ante el Júpiter, ante el filial de la Cultural y Deportiva Leonesa en una mañana fría con niebla en el área deportiva de Puente Castro. Lo que son las cosas, en los primeros minutos dominó el filial de la Cultural, el equipo de Ramón González, pero el conjunto de Miguel Ángel Miñambres estuvo más certero, sobre todo jugando a la contra a partir de el tanto de Gonzalo. En la primera parte se adueñó del encuentro y al final, después de ese gol, Albertín pondría la puntilla de penalti. Después, en la segunda parte de la jornada, vamos a quedarnos en el derbi entre la Cultu B, entre el Júpiter y el Atlético Astorga, con el jugador Diego Peláez.
Pero antes hay que decir que en la Liga Sobal, aunque la competición no vuelve hasta el próximo 8 de febrero con la visita del Ademar al Bidasoa en Irún, el equipo ha vuelto al trabajo con la ausencia de los internacionales. Hoy se ha incorporado David Fernández y al final no han podido estar en la selección que está en el europeo, en el combinado definitivo de Jordi Rivera, jugadores que han estado en la selección B como Mario López, como Jaime Fernández o como el propio David Fernández. Precisamente con Jaime Fernández hablábamos y analizamos esta especie de mini pretemporada de invierno. El equipo va a jugar un amistoso el próximo sábado en Cangas. Bien, la verdad es que, como dices, sí que ahora es un periodo tipo pretemporada de invierno, con mucho trabajo físico, mucha carga para luego aguantar la temporada, pero he visto al grupo bastante bien, nos habían mandado un trabajo, creo que se ha hecho y bueno, la verdad es que ahora a seguir, a prepararnos muy bien y ver lo que viene a la segunda vuelta. Que más que la presión es ambición por conseguirlo, creo que Manolo también nos lo transmite así y creo que tiene que ser eso, más que una obsesión, una ambición. Y ya estuvimos el año pasado con Diego, en las últimas jornadas, con Diego se trabaja muy bien, es un gran entrenador y sí, bueno, algunas cosas varían, pero dentro de la línea de Manolo, creo que este periodo también es más físico que otra cosa, sí que habrá que trabajar algunas cosillas, pero sobre todo la puesta a punto también con Luis, el preparador, y yo creo que vamos a estar igual de cómodos con Manuel. A ti te queda un año más, ¿no? Una opción por parte del club. Sí, bueno, sobre mí personalmente es el club el que tiene que decidir antes del 31 de marzo. Yo quiero seguir, por supuesto, y bueno, yo creo que hay otros casos ahora mismo más importantes que corren más prisa por el hecho de que igual llega otro equipo y se te pueden llegar jugadores que son importantes para nosotros. Y bueno, espero que vaya todo bien, que personalmente siendo jugador que les den todo lo que quieran y bueno, pues podamos mantener este grupo que creo que se ha demostrado que funciona. Bueno, y en el mundo del running, una prueba exigente con subidas y bajadas muy pronunciadas, prácticamente sin respiro, la Transcandamia, 9 ediciones en ya este año con el estreno de una prueba de un recorrido de 12 kilómetros junto al de 23 kilómetros y además la marcha nórdica. Ni la niebla ni los 4 grados bajo cero pudieron con los 800 participantes en esta última edición de la Transcandamia. Los termómetros marcaban 4 bajo cero y la niebla era cerrada, pero eso no frenó a los amantes de la Transcandamia, que este año han batido récord con más de 800 participantes. Es una carrera que es muy diferente. En uno de los aspectos es por el tema de la climatología, que nunca sabemos lo que va a suceder. Este año tengo niebla y la gente no se queja, la gente les gusta este ambiente de invernal. Es una carrera de montaña referente a nivel nacional que este año ha incorporado una nueva modalidad de 12 kilómetros que se une a la tradicional de 23. Hemos doblado el número de corredores, el doblar, el cambiar y hacer dos distancias yo creo que ha beneficiado mucho también. Abre las puertas a muchos corredores que quizá no se atreven con la distancia 23K. La victoria masculina ha sido por tercera ocasión para Pablo Villa y en mujeres para la campeona del mundo, la vasca Oihana Cortázar. Es una carrera muy rápida, a excepción de unas cuantas subidas que son intensas pero muy cortas. Es una carrera muy rompepiernas porque como esas subidas son tan cortas, pues a nada que termines de subir vuelves otra vez a llanear mucho y a bajar y a subir y a llanear y a subir y a bajar. Por segunda vez ha habido prueba no competitiva de marcha nórdica con casi 100 participantes. Esto le da un poco más de intensidad, ¿no? Trabajas más y requiere un poquito más de esfuerzo y demás. Entonces, bueno, para mí es una alternativa interesante entre lo que es correr por montaña y caminar, ¿no? Con esta Transcandamia leonesa se abre el año competitivo para las carreras de montaña. El calendario que acaba de empezar, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Jornada. Seguimos ya en la jornada y protagonismo ahora para el capitán del Atlético de Astorga, para Diego Peláez, tras ese derbi con victoria para el conjunto maragato. Nuevo 500X Sport. Imposible resistirse. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes con 10 años de garantía y asistencia totalmente equipado. Oh.
Es nuestro partido destacado en el grupo octavo de tercera división. Diego Peláez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, partido en el que quien no lo viera, pues se podría decir aquello de que, bueno, tuvo pegada el Atlético Astorga, momentos de buen juego por parte del Júpiter, un equipo muy joven, pero ahí también la veteranía, y a partir del gol a lo mejor de Gonzalo, hizo que tampoco pasarais por demasiados problemas, aunque también ellos tuvieron sus oportunidades, ¿no? Sí, yo creo que salimos muy bien en la primera parte, creo que dominamos el juego durante bastante tiempo de sus 30 primeros minutos. Nos encontramos con el gol de Gonza, que nos dio esa tranquilidad, pero bueno, creo que al final de la primera parte y sobre todo en la segunda parte sufrimos bastante. Creo que la Cultu, el Júpiter, estuvo bastante bien y nos hizo sufrir hasta el último minuto, porque nuestro portero salvó en el descuento una mano increíble, y bueno, era el empate a uno al final, ese penalti que nos dio el 0-2, y bueno, la victoria yo creo que importante. Son partidos además en los que esas dificultades del tiempo hace que sea complicado salir enchufados, con el termómetro bajo cero, con la niebla, ahí hay que hacer un calentamiento especial y no sé cómo se puede uno aislar, ¿no?, de esa situación, ¿no? Sí, porque bueno, además de que no estamos acostumbrados a jugar por las mañanas, yo creo que era el otro día unas circunstancias del tiempo que no eran las más idóneas para jugar al fútbol, pero bueno, hay que acostumbrarse. El calentamiento es importante, como en este caso, porque el campo estaba helado y bueno, no era fácil jugar, mantenerse de pie, pero bueno, yo creo que el equipo se adaptó lo que pudo y era importante esos tres puntos para esta racha muy buena que llevamos e intentar conseguir, pues, meternos en esos cuatro puestos de arriba que es lo que estamos peleando. Bueno, y a pesar del frío y de la hora, la afición del Atlético Astorga que no falló. Allí vimos en la grada del área deportiva de Puente Castro un grupo de aficionados. Eso también es siempre de agradecer. Sí, ¿no? La verdad es que tenemos una afición que muchas veces nos anima, y sobre todo aquí cerca de casa. Yo creo que estuvo con nosotros, nos dio ese aliento que muchas veces necesitas, y la verdad es que la victoria también es para ellos, porque se lo merecen también. Bueno, lo comentabas, una temporada en la que estáis a un punto, el objetivo del playoff, no terminéis de engancharos, quizás se busca un poco esa regularidad y evitando sobre todo la pérdida de puntos hasta que llegue ese momento en el que vais a tener que mediros con los equipos de la parte alta, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una racha positiva, el equipo cada vez está mejor, yo creo que ha cogido confianza, tuvimos ahí momentos dubitativos, pero bueno, yo creo que el equipo está bien y con muchas ganas de que llegue el domingo otra vez, pues para conseguir en casa esos tres puntos que nos den esa tranquilidad en la jornada siguiente que descansamos, pues para estar con los mejores. Porque al final es inevitable, ¿no? De cara a la cabeza, ¿no? Cómo te funciona la cabeza cuando ves que lo haces bien el trabajo semanal, pero a lo mejor hay resultados que no entran dentro de la lógica o de lo que esperas. Es inevitable, ¿no?, que te entre alguna duda. Y las victorias es lo que más confianza te da. Sí, yo creo que estamos en un año que el grupo es muy competitivo, que va a ser difícil meterse entre los cuatro primeros. Hay varios equipos que van a pelear hasta el final y no va a ser fácil ningún partido de aquí a final de temporada, y hay que estar preparados, pues, para competir con cualquiera, salvo tanto en casa como fuera de casa, y en eso estamos. Yo creo que el equipo está en una línea positiva y esta es la que debemos seguir, pues, para poder estar con los mejores. Bueno, y a sumar el domingo contra el Becerril sin confiarse, un equipo de la parte baja, y remarcamos lo de domingo porque habitualmente el Atlético Astorga juega los sábados, para que los espectadores lo sepan, que el partido en la El Agudina es el próximo domingo. Diego Peláez, capitán del Atlético Astorga, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Gracias. Nosotros ahora nos vamos de la mano de Deportes Sydney con los más peques, con la miniliga de los valores y además con uno de sus impulsores, el entrenador de la Virgen del Camino, Roberto Carlos, el primer equipo de la Virgen que ganaba este fin de semana en el Helmántico 0-3 al filial del Salamanca. Muy buenas noches, queridos espectadores, en un nuevo programa de Sydney Sport para la jornada de televisión. Nos encontramos con Roberto Carlos, aparte de amigo, uno de los principales impulsores del deporte en León. Ahora metidos con la Miniliga Valores, ¿verdad, Roberto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un proyecto que empezamos ya hace tres cursos, tres temporadas, y que esa es su tercera edición. Y que bueno, este fin de semana hemos tenido esa primera convivencia que tenemos todas las temporadas, que ha sido el primer torneo de Navidad Juguetes en Valores, y que hemos recaudado, pues, más de 500 juguetes para los niños más desfavorecidos de León, y bueno, siempre utilizando el deporte como un medio más que un fin, que yo creo que en estas edades es el objetivo.
La verdad que contigo cualquier iniciativa que llevas en práctica, la verdad que es un éxito. Va un poco sin ánimo, ¿verdad, Roberto? Cuéntanos un poco cómo surgió el tema este de la Mini Liga Valores y, bueno, y agradecer un poco también al Ayuntamiento de Valverde, ¿verdad? Sí, a todos los patrocinadores, ¿no? Y también de esta casa, como fue Juanfran, que en su día inició el proyecto conmigo y bueno, pues salió con la idea de fomentar un poco y utilizar el deporte, en este caso el primer contacto que tenían con el fútbol base, tanto padres como entrenadores como niños, e intentar educar en valores, ¿no? Yo creo que al final el deporte en estas edades es un medio educativo enorme y con todos los acontecimientos que vemos cada fin de semana, ¿no? Desagradables en muchos campos, yo creo que tenemos que intervenir en ello, trabajar sobre ello y en ese triángulo deportivo que conforman padres, niños y entrenadores, pues estamos trabajando en ello. Y ya te digo, es la tercera edición, agradecido a todos los colaboradores en este año, a Hipermercados Leclerc como patrocinador principal, a Deportes Sidney, lógicamente, y luego también al Ayuntamiento de Valverde, a Soltra, a Bierzo Natura, a toda la gente que está con nosotros, Diario de León, Radio Marca, a toda la gente que está involucrada en este proyecto y que hace que bueno, que vea la luz y que año tras año pues sea todo un éxito. La verdad que desde aquí animamos a más patrocinadores, a los que se quieran sumar a colaborar con la Mini Liga Valores, que la verdad que es la liga más agradecida, porque como bien dice Roberto, son chavalines pequeñines de categorías chupetín que se llamaban antes y que gracias a esta iniciativa, a esta colaboración de todos estos patrocinadores, hace posible que se pueda jugar, ¿verdad, Roberto? Sí, como te decía, además de la liga, ¿no? Que está siempre condicionada, entrenan y compiten por niveles de edad y también de nivel. Y luego pues tenemos tres campeonatos durante el año, vamos reorganizándolo en función de cómo van desarrollando sus habilidades. Tenemos tres eventos durante el año, este primer torneo de Navidad que hemos recaudado juguetes, en Semana Santa que tendremos una convivencia en el hipermercado Leclerc, que vamos a recaudar alimentos no perecederos para las familias más necesitadas, y por último la gala final que la hacemos en la Virgen del Camino como fiesta a todo esto. Tienen un diario que tienen que rellenar, un manual para los padres y entrenadores que, además de las formaciones que hacemos con ellos, pues van trabajando y siguiendo durante todo el año, y como te decía, al final utilizar el fútbol en este caso pues como un medio educativo para todos los que intervenimos en él. No cabe duda que si los de León apostamos por lo de León, siempre nos irá bien. Hay que agradecer a José Pedro, Olímpico León, por el apoyo. Verdaderamente Leclerc también ha apoyado, Deportes Sidney y Sport Coas Norte también. Roberto, cuéntanos un poco qué tal va el tema de entrenadores también. Bien, pues muy bien. También a tope con todos los cursos, con los tres niveles, del grado medio, del grado superior. En estas Navidades también, después de Navidad, en el mes de enero, vamos a hacer junto con la Universidad de León y el FEGULEN una formación pionera aquí en León, que es el primer curso en experto en Big Data deportivo, que bueno, lleva haciéndose en Valladolid varias ediciones. Este año lo recuperamos para hacerlo aquí en León, y la verdad es que contentos, ¿no? Con esta primera edición va a seguir con más proyectos con colaboración con la universidad, y lo del técnico deportivo, pues la verdad es que muy contentos, ¿no? Con todos los cursos repletos de gente. Para este año 2020-2021 vamos a abrir otro centro en el Olímpico de León, en León Capital y en Campo Naraya, en Ponferrada. También vamos a abrir la modalidad de fútbol sala, y la verdad es que con mucha demanda y contentos, ¿no? Del respaldo que está dando toda la ciudad de León y la provincia con estas formaciones. Ahora con la nueva ley del deporte de Castilla y León, pues solamente la formación académica tiene validez, y lo estamos notando en inscripciones, ya que este año pues ha quedado mucha gente fuera de los cursos, que es síntoma y sinónimo de que las cosas pues van bien, e intentamos pues de dotar, ¿no?, a las formaciones de esa calidad que todos los leoneses y leonesas merecen. No me cabe duda que así es, porque yo soy alumno, ya saqué el nivel 2, a ver si para el año que viene me animo con el nivel 3, y la calidad de los formadores es impresionante. Roberto, muchas gracias por venir, te animamos a seguir iniciando este tipo de eventos, apoyando. Ya sabes que en Sidney vamos a apoyar siempre todas las iniciativas, y bueno, la verdad hay que reconocer, voy a hacer un apéndice, que desde que viene a hacer pilates a Sidney Sport, aquí en Octavio Álvarez Carballo, la verdad que te está quedando un tipo impresionante, Roberto. Ahora que estamos en cámara se puede ver que sí, la verdad es que contento también con la calidad de la formación de pilates, Sidney and Dance. Ya iba a La Palomera, ahora vengo aquí que me queda más cerca, y muy contento, la verdad. Bueno, pues animamos a todos los telespectadores a que vengan a conocer nuestras instalaciones. Muchas gracias de nuevo, Roberto Carlos, por venir, y muchas gracias, queridos telespectadores, por seguirnos en otro programa más. Pues aquí lo dejamos. Mañana, atención especial a la 1:00 p.m, ese sorteo de Copa del Rey para conocer el rival de primera de la Cultural, y a las 9:30 la jornada aquí en la 8. Feliz noche, amigos. Adiós.